El día de hoy, durante el programa En Tu Face, transmitido por Facebook en Acoustic Noticias, la reconocida comunicadora Fernanda Tapia platicó con el director de Semáforo Delictivo, Santiago Roel, respecto a un informe sobre violencia en el país. Durante la charla, Roel señaló que hay buenas noticias, pues disminuyó el índice de robo a casa, habitación y a negocios, así como lesiones dolosas. Sin embargo, indicó que respecto a los homicidios los números son alarmantes. Asimismo, se dijo preocupado ya que no se han tomado las decisiones correctas para reducir los asesinatos. Si nosotros tomáramos decisiones correctas, México regresaría a la senda de la paz y tendríamos una mejor imagen ante el mundo y ante nosotros mismos. Foto, semáforo.mx. Además, dijo que ya nos hemos distraído en otros temas, como el de militarizar o no la Guardia Nacional, en lugar de atenderse la llamada condición cero, que es la regulación de drogas. Incluso, aseguró que la principal causa de violencia en México es una política de drogas equivocada, la cual no se ha querido resolver. Detalló que si no se le quita el dinero a las mafias nada va a funcionar, ni la Guardia Nacional, ni el Ejército, ni nada. El director de Semáforo Delictivo dijo que está bien que se aborde el tema del robo de combustible, huachicoleo, pero no hay que olvidar que dicho ilícito está relacionado con el tráfico de drogas. Por lo anterior, dijo que para contrarrestar el problema de violencia en el país se debe regular el uso de drogas. Todas, hay que seguirle con el cultivo de la amapola con fines médicos, con la cocaína, las metanfetaminas, ninguna droga debe estar en manos de la mafia. El nombre del juego es eliminar mercados negros, porque eso les da dinero a ellos, narcotraficantes, y mete riesgo a nuestros jóvenes. Finalmente, aseveró que la regulación no promueve drogas, sino que incentiva el uso racional, protege a los jóvenes y a los consumidores, además, le quita el dinero a las mafias. Con información de Acoustic Noticias y La Neta Noticias. Foto, captura de pantalla. Foto, semáforo.mx. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.